Bienvenidos a mi canal Gracia TV. Estaremos escuchando parte del testimonio de Averly Morillo. Hace dos años aproximadamente, Dios me sacó de un momento de ansiedad, un momento de confusión. Vivía totalmente confundida y el enemigo era tan astuto que sabía por dónde darme a mí, que era hacerme decir blasfemia de mi Dios. Aún yo creyendo en mi Dios, me empezó a decir: tu Dios no existe, el Dios a quien tú adoras, ese Dios soy yo. O sea, el enemigo me hacía creer que él era Dios y que Dios era el enemigo. Había momentos donde yo traté de suicidarme, porque yo decía: yo no voy a adorar a un Dios que no es el Dios de Israel. Yo no voy a adorar al Dios que sirve mi papá. O sea, yo no voy a adorar otro Dios que no sea ese Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios? Me empezó a fortalecer. ¿Por qué? Porque yo estaba en intimidad todos los días, uno creyendo, llamándole: Dios de Israel, mira, rescátame. Sí, porque yo no sabía qué hacer y estaba totalmente confundida, y de la única manera que yo sabía que estaba llamando al Dios correcto era llamándole Dios de Israel, Dios de David, Dios de Jacob. Y llegó un momento donde yo dije: ya no puedo más. Le decía: ¿por qué tú me llamaste a mí? ¿Por qué me llamas ahora que estoy haciendo esto? Y mira qué me está pasando. No puedo creer en ti. No, hay algo que me está impidiendo adorarte como yo quiero adorarte, en libertad. Y un día fui a mi habitación con el pensamiento de quitarme la vida. Y aquel día llegó el que lleva el manto. Y escuché esa voz en mis oídos que decía: no, en el momento de yo hacerlo. Yo empecé a sentir la presencia de mi Padre. Y yo empecé a sentir algo que no me dejaba hacer tal cosa. Así que no importa cómo tú te sientas, no importa cuánta duda llegue en ti, no importa todo lo que el enemigo quiera hacer en tu vida, mira, levántate ya y en son de guerra y di: yo adoro al Dios que me llamó, yo adoro al Dios que digo quién yo soy. Y aún así, ¿ustedes creen que yo no recibo ataques? ¿Ustedes creen que mi vida es perfecta? Pero aún así, Dios me enseñó algo: que mientras yo esté en intimidad y siga con un corazón totalmente limpio como Él quiere, Él estará frente de mí, estará a la espalda de mí, estará a